La historia del hombre es la historia de la comunicación. El impulso instintivo o innato de los antiguos pobladores dio origen a los primeros canales de comunicación. Señales de humo, pinturas rupestres, pictogramas y sonidos fonéticos que con el paso del tiempo y los avances tecnológicos se van convirtiendo en canales más eficientes y sofisticados. La creación de alfabetos fonéticos y la invención de la imprenta favorecieron la posibilidad de preservar para la posteridad los acontecimientos individuales y colectivos de la vida de las personas. A través de estas, la tradición oral y los relatos antiguos pudieron salvaguardarse, pues la escritura proporcionó una extensión de la memoria, confiable y perdurable en el tiempo. Por eso, hoy en día, podemos acceder y conocer pensamientos muy remotos que viajaban antiguamente de forma oral entre aedos, rapsodas y poetas. En adelante, la escritura fue un espacio de encuentro íntimo entre la palabra y el mundo de las ideas, anécdotas, experiencias del día a día, creencias, cantos, emociones, añoranzas. Con el tiempo, las palabras consignadas en los libros fueron la nueva ágora y escribir la nueva forma de contar, al punto de que el lenguaje escrito actualmente sustenta buena parte de la comunicación global de la civilización humana. El acto de contar. Todos, en algún momento de la vida, hemos estado frente a una hoja en blanco, invocando las palabras para iniciar un relato. Entonces revolvemos en nuestra mente una y otra vez las ideas y probamos el error y el ensayo. Escribimos y borramos cuantas veces sea necesario. En este punto es normal que busquemos la salida en preguntas como ¿qué o sobre qué escribo? ¿Una narración corta o larga? ¿Real o ficticia? ¿Cómo, cuándo y dónde ubico los hechos? ¿Quién o quiénes son los personajes? ¿Cuánto tiempo necesitamos para escribir una historia? ¿Qué características en general tienen las historias como los cuentos? ¿Cómo es la estructura de un cuento? Interrogantes que pueden resolverse o no, dependiendo de nuestra disposición y persistencia. Pero siempre es bueno escuchar a quienes han vivido esta experiencia. Escribo en primer lugar porque escribir me hace bien. Cuando yo escribo, soy muy feliz. En segundo lugar, porque escribir me ayuda a ordenar aquella parte del mundo que no me gusta. Cuando yo escribo, puedo crear soluciones, inventar soluciones, crear nuevos problemas, personajes, historias. En tercer lugar, porque escribir es una forma de viajar, de vivir otras vidas, de conocer otros mundos, otras experiencias. En una sola vida. Entonces, yo escribo porque me hace bien. Las invito y los invito a practicar el ejercicio de la escritura, pero también de la lectura. Para mí escribir es compartir. Compartir una vivencia, compartir una experiencia, narrar un recuerdo de la infancia. Esas son las fuentes de inspiración que se encuentran en todas partes. El observar y el poder después narrar lo que uno ha observado. El poder compartir, el poder mirar hacia la propia experiencia. Sabe muy bien que todos tenemos historias que queremos contar. Historias que hemos escuchado de otras personas o que son el resultado de nuestra fantasía. También existen historias que son una combinación de lo real y de la imaginación, de la fantasía. En mi caso particular, yo siempre estoy tomando notas en libreticas, en cuadernos, que llevo siempre conmigo. Y en esas libretas y notas anoto las expresiones, las historias, las anécdotas que escucho de mis padres, de mis vecinos, de mis abuelos, de mis amigos. Todos ellos cuentan historias y expresiones que luego las anoto en mis libretas. Y con todo ese material yo trato de inventar historias. Y la forma en que las invento, en que las escribo, es gracias a la lectura de los otros escritores. En la medida en que conozcamos cómo los otros escriben sus historias, nosotros también podemos
escribir las nuestras. Alberto Chimal, en su libro Cómo contar historias, nos dice que contar historias es algo que hacemos de manera muy frecuente y a veces, solo a veces, no nos percatamos de ello. También hay que destacar que los humanos tenemos una inclinación natural por la ficción. De hecho, la realidad tal como la conocemos se apoya en representaciones simbólicas. Pensemos, por ejemplo, en los dragones. ¿Existen los dragones? Quizá no en la realidad, pero están presentes en el imaginario de toda la humanidad y, por tanto, existen. Igual pasa con personajes ficticios como Caperucita Roja y el Lobo, que en realidad no existen, pero están tan presentes que terminamos naturalizando su presencia en nuestra cotidianidad. ¿Qué pasa conmigo? Buen día, señor Lobo. Decía que usted no existe, que es un personaje ficticio. ¿Ficticio yo? ¿Le llamas ficción a mi panza abierta llena de piedras? Desde luego que no, señor Lobo, pero probablemente el problema de su barriga está relacionado con el comportamiento dentro de la historia de Caperucita, ¿no le parece? Ya veo, tú eres de los que cree que yo soy el lobo malo de las historias, ¿verdad? Señor Lobo, teniendo en cuenta lo que pasó en el cuento de los tres cerditos, lo del pastorcito mentiroso, lo de Caperucita, y con eso que dicen por ahí del lobo con la piel de oveja, ¿qué piensa uno? ¡Patrañas! ¡Todos inventos! ¡Una persecución mediática! Tranquilo, tranquilo, señor Lobo. Cálmese. No es para tanto. ¡Lo es! ¡Claro! Para ti es muy fácil porque tú no eres quien debe soportar a la pesada de la Caperucita Roja, siguiéndote todo el día por el bosque, burlándose de tus orejas y de tus ojos tan grandes. De verdad, señor Lobo, pero si todos sabemos que Caperucita Roja es una niña dulce e inocente. ¿Dulce e inocente? ¡Pamplinas! ¿Quieren conocer a la verdadera Caperucita? Aquí les dejo este cuento. Les abrirán los ojos y les advierto. ¡Es un monstruo! Lo lamento, niños. Han vivido engañados todos estos años. Disfruten la historia. ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Y que sueñen con caperucitas! ¡Ey! ¿A dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde? A comer. ¿Comeremos? Sí, carne tierna y roja. ¡Oh! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Son para escucharte mejor. ¡Eres muy peludo! También tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. No. No.
tienes mal aliento. ¿Yo? Toma, un caramelo. Gracias. Por nada. Ah. Así como esta, existen cientos de versiones del cuento de Caperucita Roja, y se pueden inventar muchas más. Para esto podemos partir de un juego de reconocido escritor Gianni Rodari, llamado Hipótesis Fantásticas, que pueden ser un punto de partida para crear nuevas historias. Tomemos como ejemplo las siguientes hipótesis fantásticas. ¿Qué pasaría si un día te despiertas convertido en una cucaracha? ¿Te imaginas si encontraras un mundo escondido en el centro de la Tierra? ¿Qué pasaría si te encuentras a un genio escondido en una lámpara dispuesto a conceder 3 deseos? ¿Qué pedirías? ¿O qué pasaría si tuvieras un superpoder? ¿O si descubrieras una máquina para viajar en el tiempo? ¿O si los extraterrestres invadieran el planeta? ¿O si descubrieras que falta un día para el fin del mundo? Es hora de crear tus propias hipótesis fantásticas. Haz una lista, escoge una como título de tu página en blanco y déjate llevar por la historia. ¿Qué pasaría si...